Acuerdo de voluntades en pro de las comunidades arroceras. Registramos en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba, la jornada de capacitación a un grupo de pequeños productores arroceros beneficiarios del proyecto FAO en cuanto al cultivo del arroz. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a todos por la convocatoria hoy en el trabajo que estamos realizando de las capacitaciones en el manejo integrado del cultivo de arroz dentro del programa ANTEC, Adopción Masiva de Tecnología. Ellos son productores de arroz, lo han hecho siempre, y lo que pretendemos es que a través de Fede Arroz, en esta alianza que hemos conformado, donde ellos están haciendo un proceso de transferencia tecnológica alrededor del cultivo de arroz, nuestros productores de Chiquí puedan aumentar sus rendimientos en este cultivo. Por eso lo hemos invitado a que vengan y hagan este proceso con nosotros. Entonces, ellos vienen cada 15 días, se reúnen con nuestros productores en un espacio de 9 a 12 y media, 1 de la tarde, y en ese periodo de tiempo hacen una jornada de capacitación. Como nosotros somos afectados de ola invernal, sí, FAO nos tuvo pendiente. Por medio de ola invernal llegaron a hacernos ese día una capacitación y nos preguntaron quién queríamos ingresar al proyecto. Nosotros con FAO comenzamos con gallinas ponedoras y FAO nos ha dado nuevamente la oportunidad para capacitaciones y para ayudarnos a cultivar una hectárea de arroz. Sí, ya que nosotros acá para producir nos cuesta mucho. Las capacitaciones con FEDARROZ, excelente. ¿Sí? Nosotros tenemos la experiencia, pero desconocíamos un poco del tema, ¿sí? La parte técnica. Desconocíamos la parte técnica y con el ingeniero Enrique nos ha ido solucionando dudas. ¿Sí? De pronto, errores que nosotros cometíamos, echábamos de más de producto, ¿sí? Y estábamos perdiendo plata, se puede decir. Ha sido lo mejor que nos ha llegado. Nosotros manejamos la práctica, pero la teoría jamás la habíamos manejado. Y por intermedio de la FAO, en compañía de Fede Arroz, hemos aprendido cosas que hemos recuperado muchos errores que estábamos cometiendo. Y eso nosotros estamos fortalecidos en conocimiento. De esta manera, la Federación de Arroceros continúa promoviendo la adopción de nuevas tecnologías para hacer de la producción arrocera nacional una actividad rentable y sostenible.